mis amores, bienvenidas una vez más. El día de hoy les traigo este look de un unicornio súper, súper, súper brilloso porque quería que tuviera mucho, mucho brillo como ustedes vieron en el intro. Bueno, estuve utilizando la base de Urban Decay ya que tiene una buena cobertura y ustedes ya saben el procedimiento normalmente que hacemos en el rostro. Si ven mi rostro medio rarito es que no tenía las cejas ya que me las estuve tapando, estuve haciendo la técnica de tapar las cejas ya que quería hacerme las cejas de colores y quería que esos colores como que resaltaran más. Entonces, ya que mis pelitos de las cejas son bien negras, no quería que tuviera ese contraste, sino que quería que los colores fueran como straight, unos colores completamente exactamente ese color. ¿Sí me entienden? Pues quise taparlas, hacer esa técnica y procedo a hacer lo que son las cejas de tres colores. Quería hacer un color, quería hacer unas cejas como hombre, diría yo. Empieza con un rosado clarito, un rosado como violetita y un azulito. De igual manera los estuve difuminando, pero también estuve aplicándole brillito. Estuve utilizando tres tipos de brillo, uno rosa clarito, uno un rosa violetita y el otro es azul, como ustedes vieron. De todos modos, en la cajita de descripción les voy a estar dejando todos los productos que utilicé en este video, así que si quieren saber qué producto utilicé, se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Las voy a dejar aquí con el video, creo que no es mucho que explicar, creo que el video lo explica por sí solo, es muy fácil. Yo no sabía muy bien lo que hacía, solamente me estaba dejando llevar en ese momento más o menos lo que quería. Pero ya, espero que les guste el video. No olviden suscribirse al canal si todavía no están suscritas, compartir, regalarme ese like y dejar sus comentarios qué les pareció este look de maquillaje, si ustedes lo volverían a recrear o no sé, para alguna fiesta. Es algo divertido, creo que voy a seguir haciendo más tutoriales de maquillaje así, de fantasías o tratando de recrear algún personaje de la TV. Así que stay tuned y suscríbanse por eso porque creo que voy a seguir haciendo más videos así. Realizar más videos así. Lo encontré muy divertido. Les debo decir que en este look, como vieron en el intro, tiene mucho, mucho glitter. Me quería inspirar en un unicornio de glitter y de colores, pero más de glitter. Bueno, mis amores, espero que disfruten el video. Las quiero un montón. Muchas bendiciones y besote para ustedes. Chao.
Solamente yo te pido una cosa, quiero. ¡Bésame!